Estamos culminando la carrera y estamos muy felices, particularmente yo estoy muy feliz porque estamos terminando de manera satisfactoria, nos estamos llevando mucha enseñanza, amor, compañerismo, pudimos aprender muchísimo, estamos llevando más que compañeros, estamos llevando una familia porque en el día de mañana podremos llamarnos de colegas y más que colegas, amigos y compañeros. En donde pasamos 5 años prácticamente en la carrera ayudándonos y apoyándonos para no dejar, para poder seguir con todas las dificultades que tuvimos y estoy muy feliz y agradecida con los docentes también, los secretarios y con todo el equipo de la facultad por habernos influenciado y ayudado en todo lo que necesitamos. Y estuvimos necesitando en alguna parte de la carrera o en algún momento de la carrera. Esta actividad de clausura de la carrera de Administración e Ingeniería Comercial, en este último día de clase, hemos realizado una actividad que consiste justamente en la evaluación de las actividades académicas como también institucionales. Este espacio nos permite un poco evaluar lo que fue este año y fundamentalmente lo que fue la carrera en sí en estos 5 años. Con los alumnos del 5º año. Fue un gusto estar compartiendo con ellos, un grupo maravilloso que se caracteriza mucho por el tema de la dinámica, la participación y todo en las actividades que hacemos. Y si bien lo concluimos de esta manera es porque consideramos también de que las actividades lúdicas, las dinámicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje constituye una herramienta también para tratar de explorar algunas actitudes como las relaciones interpersonales que ellos necesitan también desarrollar. Y bueno, unirlo un poco de las herramientas sociales, desarrollando un poco las habilidades blandas también de estos profesionales ya cercanos en la carrera de Ingeniería Comercial y también Administración de Empresas. Así que nuestro agradecimiento a la institución también por este espacio de formación que hoy día ya están concluyendo un grupo importante de profesionales en las carreras que mencioné.